lo más importante es pensar el proceso de la de reforma de estatutos como una parte importante de un proceso más grande de repensar la educación, sobre todo repensar la universidad. Desde hace mucho tiempo ya, pero pongámosle un tope metodológico a la cuestión y digamos que empezó ya desde 2011, ha habido una presión muy grande por señalar las insuficiencias de un sistema que está construido sobre bases relativamente espurias. Yo creería que la reforma de estatuto, sobre todo la situación interna de la Universidad de Chile, es resultado no de un favor que haga un estamento hacia los otros dos, tomando en cuenta a los académicos, con los estudiantes y los funcionarios, sino que responde a un proceso más grande de articulación de los otros estamentos, sobre todo el estudiantil, en el que el estamento estudiantil toma la iniciativa y choca todo el rato contra los límites de las reglas establecidas, tanto en el contexto nacional como en el contexto interno de la universidad. Entonces, yo diría que la reforma de estatutos viene a ser un capítulo de una modificación más a grande escala por la que hay que seguir luchando, digamos, no se ha logrado. No es una victoria definitiva, esto es un pequeño paso en la dirección correcta, en la que la comunidad universitaria se vuelve a dar reglas y se constituye más aún como una comunidad universitaria, porque la comunidad universitaria, cuando hay uno de los miembros que manda a los otros dos, es complicado considerarlo como una comunidad. Entonces yo diría que hay un proceso de construcción de una comunidad que es una condición de posibilidad después para que el sistema de educación universitario pueda ser realmente público. Yo creo que ahí lo esencial y lo que une el proceso interno y el proceso externo es que es un proceso de construcción de una universidad pública. Una universidad pública que se entiende como democrática, que se entiende como al servicio del resto del país, que se entiende como una universidad en la cual se produce conocimiento, en la cual existe una comunidad, en la cual se toman las decisiones de manera comunitaria. Yo pensaría que ese es el nexo entre lo interno, entre comillas, y lo externo, la construcción de un sistema de educación pública, sobre todo la construcción de una universidad pública, en el caso de la Universidad de Chile. Las reflexiones que ha dado el movimiento estudiantil siempre ponen la universidad es un ente muy, muy complejo, no es solamente una universidad, no es solamente un lugar en el que uno va a clase, no es solamente un lugar en el cual los profesores publican papers, no es solo eso, también es eso, pero no es solo eso, sino que es una parte, es un organismo relativamente integral de relaciones, y dentro de esas relaciones, la democratización de la universidad es un punto esencial para considerar la pública, por varias razones, sobre todo, por ejemplo, porque quien toma las decisiones es quien determina hacia dónde va la universidad finalmente. Y cuando la universidad es determinada por el conjunto de los miembros de esa comunidad, uno podría esperar que las decisiones que se tomen vayan en la dirección, en una dirección más adecuada. Sobre todo, por ejemplo, en la orientación del conocimiento, en las políticas de evaluación de profesores, en todo sentido. Yo diría que, y eso mismo se ha añadido ya no es un añadido del progreso de educación pública, sino que es una condición necesaria para que la universidad sea pública. Yo creería que pasa por ahí también, por ejemplo, el que una de las condiciones para que las universidades privadas reciban financiamiento del Estado tiene que ser sí o sí la democratización de su funcionamiento. No puede ser que quien lo decida, por ejemplo, un directorio que elige al rector y el rector hace lo que quiere con la universidad y el resto de los agentes va a la universidad y marca tarjeta si es que es profesor o marca la lista si es alumno o marca la huella digital si es que son los funcionarios que limpian y nada más. Yo diría que la gracia de la democratización como una ganada estratégica es la posibilidad de disputar dentro de la universidad la dirección de la universidad y cómo la misma comunidad puede tomar esa decisión y darle ya un direccionamiento que se dirija, que tenga una dirección más allá de la misma subsistencia de la universidad. Yo creo que eso es, o en el caso de las universidades privadas, de la ganancia del directorio, digamos, porque la Universidad de Chile, si bien no hay lucro, pero sí es una universidad cuyas políticas van siempre uno en la mantención de un statu quo y otro en la supervivencia de la misma institución.
Entonces, que se abran las decisiones, no solamente las votaciones, sino también las decisiones, permite que, que miembros de la comunidad disputen el proyecto de universidad. Claro, yo pensaría que la democratización, más allá incluso de las votaciones, yo diría que, por ejemplo, la repartición de poder entre más organismos, la participación de los estudiantes en los consejos de facultad y universitario, por ejemplo, son incluso más importantes que las votaciones de autoridades unipersonales. Yo creo que todo eso alimenta un miedo de cierta parte del estamento académico, que cree que los estudiantes van a venir y los estudiantes y los funcionarios van a venir a hacer funcionar la universidad en torno a sus propios proyectos, a sus intereses particulares, y eso me parece infundado cuando el mismo estamento estudiantil y el estamento funcionario han sido uno de los que han puesto en cada paso que han dado dentro de este proceso un interés por la totalidad de la comunidad, por la totalidad de la universidad. Los estudiantes son los que se movilizan exigiendo, por ejemplo, que la universidad reciba fondos basales, que un mejoramiento de la universidad pública, y eso no va solamente a favor de los estudiantes. De hecho, si uno piensa en los estudiantes como una comunidad relativamente mutante en el tiempo, digamos, no sé, pues, yo estuve en paro, muchos compañeros míos estuvieron en paro y movilizados, y yo me voy a la universidad y todavía no lo logramos. Entonces, a favor mío no era. Sino que a favor de una comunidad, se ha demostrado que a favor de un proyecto mucho más grande que el de los propios estudiantes. Y aquí además siempre hay una frase que siempre me acuerdo que leí a Enrique Kirchberg, el rector de la Universidad Técnica del Estado, que fue uno de los primeros rectores electos por los estudiantes en la Universidad Técnica del Estado en los 60. Y él decía que tenía muchos colegas que tenían mucho miedo de que los estudiantes participaran del proceso, pero finalmente cuando los estudiantes empezaron a participar se dieron cuenta de que eran las voces más serias de los consejos, las voces más interesadas en el mejoramiento de la institución, las voces más interesadas en que las cosas salieran bien, digamos. Como, y ahí es donde yo creo que que todo este miedo, esta campaña del terror que se ha montado con respecto a la democratización, responde finalmente a una lucha desesperada por mantener cuotas de poder que ahora tienen. Y yo creo que la invitación es como a ver la democratización como una posibilidad de mejoramiento de la universidad, no como una especie de guerrilla interna por quien ocupa más poder dentro de la universidad, cuando los estudiantes y los funcionarios han demostrado una y otra vez que eso no es lo que persiguen. Ante esta acusación de que los estudiantes son que vienen y pasan y después se van y se les olvida la universidad, yo creo que eso va en contra simplemente de lo que ha pasado, en contra de la historia también. Como no, los movimientos estudiantiles, las movilizaciones dentro de la universidad son las que han conseguido que la universidad de hecho vaya tomando posturas, vaya tomando proyectos más a largo plazo. Pongamos el ejemplo del Senado Universitario. El Senado Universitario surge ante movilizaciones estudiantiles en el año 97. Y esos mismos estudiantes que se movilizaron para que la universidad tuviera un espacio legislativo, democrático, etc., no fueron parte después del Senado, porque el Senado se aprobó el año 2005, etc. Entonces, tomando en cuenta eso, yo diría que es una especie de ninguneo a la capacidad de los estudiantes de tener proyectos políticos, de tener proyectos democráticos, de tener un proyecto de desarrollo que los supere a ellos mismos. Y yo creo que los académicos tengan esa capacidad es lo que hay que probar en este momento, porque me parece a mí que eso es algo que de hecho el estamento académico no ha sido capaz de probar de manera muy consistente, que los académicos no han puesto en lo que viene, por ejemplo, de este proceso de reforma. En gran parte de los académicos revela que no tienen un proyecto de universidad, que las rectorías anteriores no habían tenido un proyecto de desarrollo a largo plazo de una universidad pública, sino que tiene un carisma de administración, digamos, y para administrar la universidad contratemos un par de técnicos. Como no, la idea de la universidad es transformarla, la idea es que la universidad le sirva a la sociedad, no que sea un encuentro de profesores y estudiantes en lo que los estudiantes aprenden a ser ingenieros, aprenden a ser psicólogos. Es algo que le tiene que servir a la sociedad, y son los estudiantes los que han estado pujando para que eso suceda en los últimos 20, 30, 40 años. Estos criterios de cuándo los estudiantes pueden llegar a participar de las instancias deliberativas, yo diría que de nuevo hay una ignorancia
dolosa en este caso, yo creo, de la longevidad y estabilidad de la organización estudiantil en esta universidad. Los estudiantes tienen organismos de representación, tienen organismos de organización, tienen estatutos, tienen representantes, tienen mecanismos que resultan en una organización que es, yo diría, modelo a nivel casi mundial, digamos. La Federación Estudiante de la Universidad de Chile es una organización democrática de las primeras, si no la primera en el continente de estudiantes, que ha tenido una estabilidad gigantesca en el tiempo. Y por lo mismo, los estudiantes organizados entre ellos han demostrado un nivel de seriedad y un nivel de compromiso con la institución y un nivel de compromiso con los mecanismos de la institución que me parece que no garantizan y no justifican armar una comunidad a partir de la sospecha. Yo creería que ahí lo ideal sería la canalización a través de los organismos de representación estudiantil, las elecciones democráticas de estudiantes, y todo eso ha funcionado súper bien durante muchos, muchos años. Entonces, yo creería que todos esos resguardos y criterios me parece que se justifican en cierta medida, qué sé yo, un estudiante que lleve 2 días en la universidad, pero de ahí a pensar como no, un estudiante que lleva 1 año no sabe mucho lo que es la universidad, yo pensaría que eso tienen que ver los mismos estudiantes, digamos. Eso es parte de la parte de la democratización, es reconocer al resto de los estamentos como un agente autónomo, que es capaz de tomar decisiones razonables, porque si vamos a partir, si la comunidad universitaria se va a armar sobre la base de que los estudiantes son niños chicos que no saben hacer las cosas, me parece que eso no apunta muy bien a la democratización. Me parece primero que hay que juzgarlo desde el punto de vista de, primero, de una dirección. Yo creo que la dirección es la democracia total de la universidad, y en ese sentido, mientras más iguales sean los porcentajes, más se avanza en la dirección correcta, digamos. En ese sentido, me parece que no hay que venir a decir que esto no es nada y que hay que quemarlo, porque no, me parece que simplemente no es ni constructivo ni razonable que los estudiantes tomen una postura así. Sin embargo, yo creería que es muy esencial que los mismos estudiantes reconozcan en la oportunidad de la reforma de estatuto la oportunidad de armar un proceso que justifique un proceso de movilización interna, digamos, que justifique el cambio y la propuesta de un Senado más paritario o paritario. Yo diría que eso es algo que tenemos que queda pendiente, porque tenemos que ganarlo. Y por eso la idea es que se proponga, la idea es que se discuta, la idea es que se decida. Pero eso no va a pasar solo, y eso tenemos que entender como estudiantes, que eso es algo que tenemos que ganar y tenemos que ponernos como objetivo ganarlo. Ahora, cuando sea. Pero eso hay que a lo que se gana es una cristalización de las relaciones de poder de la universidad, no es un favor. Yo creo que eso es esencial con respecto a los porcentajes. La universidad hasta ahora tiene muchísimos estudiantes de posgrado, casi un tercio de matrículas de posgrado en la universidad. Y yo creo que la reforma de estatutos es también un contexto muy importante y muy relevante para que los estudiantes de posgrado dejen de ser una especie de apéndice de la universidad que no forma parte de la comunidad, no forma parte de nada. Son una especie de clientes que vienen, marcan la tarjeta, dan una prueba y después se van a la casa, sobre todo en facultades más profesionalizadas. Y ahí yo pensaría que la inclusión de los estudiantes de posgrado en los organismos de decisión, en el consejo de facultad, en los consejos de investigación de la universidad, por ejemplo, que son incluso cosas que son instancias que se ganaron con esta última movilización. Instancias de discusión de proyectos de la universidad, instancias de discusión de docencia, instancias de discusión de investigación. Son también espacios en los que los estudiantes de posgrado tienen que empezar a ser considerados y empezar a ellos pujar para que se les considere como miembros de la comunidad en el mismo nivel que los estudiantes de posgrado, que los académicos, que los funcionarios, que no sean esta caja chica que tiene cada facultad, y empecemos a pujar por cosas más transversales como la centralización de los posgrados, el congelamiento de aranceles. Los aranceles se congelaron para pregrado y no para posgrado.
¿Por qué? Bueno, porque cada posgrado es la caja chica de su facultad y nada más. O sea, la inclusión de los estudiantes de posgrado en la Secretaría de Bienestar de la universidad, todo ese tipo de cosas son las que permiten un proceso como este, reforma de estatuto, un proceso de homologación interna y un proceso de construcción de comunidad universitaria y universidad pública finalmente. La democratización como una demanda, y como, tanto como una demanda como una propuesta de caracterización de las universidades públicas, responde a entender que las universidades son organismos con proyectos, ya que las universidades privadas también tienen un proyecto, aunque ese proyecto sea ganar plata, eso también es un proyecto. Y por lo mismo la democratización tiene que ser un primer paso para poder disputar el proyecto que tiene cada institución. Yo diría que, por ejemplo, que la Universidad de Chile tampoco tiene un proyecto muy claro, y eso mismo es un espacio que nosotros podemos ganar con la democratización. Y discutiendo el marco regulatorio de las universidades en el país, me parece que si la democracia ocupa un papel central por lo mismo, porque permite la disputa de proyectos y funcionamiento de las instituciones universitarias. Al mismo tiempo hay otros aspectos que son esenciales. Yo como representante de posgrado hemos discutido varios de esos que tienen que ver mucho, por ejemplo, con la investigación, con la carrera académica. Yo pensaría que una cosa muy interesante y muy importante de discutir en una reforma a los marcos regulatorios de las universidades es la relación de la producción del conocimiento con la sociedad. Y yo pensaría que, por ejemplo, no puede ser como en la Universidad de Chile, que los procesos de transferencia tecnológica a la sociedad estén mediados por patentes, que sean concursos de patentes, como se acerca a la universidad. Y eso es algo que hay que tomarlo como bandera, al mismo tiempo que hay que construir un espacio para disputarlo. Y eso son ese tipo de cosas chiquititas, que parecen chiquititas, pero en verdad no lo son, las que la democracia, en tanto en la Universidad de Chile como en el resto de las universidades, permite que nosotros instalemos eso, tanto a nivel interno de la universidad como a nivel transversal en todo Chile. Yo pensaría que esa es la gracia de que la universidad, de que se exija que las universidades sean democráticas para recibir algún tipo de financiamiento, formar parte de un sistema público de educación. Porque si ya pasa el Estado o no pasa el Estado, si bien es un punto relativamente importante, hay muchas universidades estatales en este momento que revelan que eso no es suficiente. Hay muchas universidades estatales que se comportan como universidades privadas. Y ahí pienso que la democracia, los proyectos, la investigación, la docencia, todo eso es lo que en su conjunto hace que una universidad sea pública, todo orbitando alrededor de una comunidad constituida, democrática, dialogante, con un proyecto, país, etcétera.